Distrito Escolar de DECAP, bienvenidos a este programa que ya es el quinto de toda esta segunda temporada. Yo soy Frida Flores y me da muchísimo gusto estar con todos ustedes nuevamente para pues decirles y compartirles toda la información que tenemos en nuestro idioma. Y para eso yo necesito que estén aquí presentes dos personas que saben mucho de lo que va a pasar, de la información que podemos compartir y por supuesto las que están detrás de todos estos proyectos. Con ustedes aquí están nuestras queridas amigas Anne Ferreira y por supuesto también Angélica Rosso. ¿Cómo están, chicas? Sí, Frida, como siempre, muy emocionada de estar nuevamente con todos los que nos ven y nos escuchan y emocionados y preparados para empezar un año escolar nuevo con muchas energías y, como siempre, trayéndole muchos servicios, recursos e informaciones para todas nuestras familias. En este mes de septiembre tenemos también muchos eventos que nos vas a platicar de ellos próximamente, pero también felices de que tú eres parte de este gran cambio de transición de los papás que van, tienen a sus niños a lo mejor en escuelas elementary y van a pasar a otro grado, pues me refiero que es una etapa muy importante para ti también. Sí, muy importante la transición de los estudiantes de elementaria, middle school, high school. Es siempre muy importante que los padres estén atentos y los mensajes que les llegan y las reuniones que asisten a esas reuniones, porque mucha información se comparte con los padres. También los eventos que tenemos. Es el mes de la herencia hispana que vamos a estar celebrando con el condado el 30 de septiembre en Sequoia Middle School, y es para todos, para toda la comunidad, todas las familias. Vamos a tener entretenimiento, vamos a tener comida, vamos a tener cantantes para toda la familia ese día, y espero que nos acompañen. Yo creo que tenemos muchísimas cosas que compartir en nuestro idioma. Han estado iniciando las clases, por ende también se hizo el Back to School, que estuvo muy interesante. Hubo muchas personas en este estadio magnífico que está a las más o menos como a unos 15, 20 minutos de la zona metropolitana de Atlanta, y muchos padres se dieron cita para informarse, pero también los que no pudieron estar o los que por algún motivo no fueron, pues fíjense que también estuvieron estas chicas y otros departamentos trabajando con los padres para poderlos asesorar en las plataformas que tenemos, así para que ustedes estén bien pendientes. Y también sucedieron muchas noticias y esto fue lo que ocurrió en este mes en el Distrito Escolar de DECAP. Buenas noticias para la Escuela Secundaria Stone Mountain y el Distrito Escolar de DECAP al ser beneficiados con una subvención económica de $250,000. Este generoso financiamiento de los Falcons de Atlanta, la NFL, entre otros benefactores, no solo ayudará a terminar el campo de práctica de la escuela con césped artificial, además ayudará a brindar equipo deportivo nuevo. Últimas noticias de la Escuela Secundaria Chamblee. El entrenador de la Escuela Secundaria, Bob Swank, ha sido nombrado el entrenador de la semana de los Falcons en 2023. Su dedicación, liderazgo y contribuciones a los Bulldogs no solo le han dado un historial impresionante, sino que también ha creado una cultura de excelencia en Chamblee. Damos la bienvenida a 10 directores excepcionales para este 2023-2024. Las escuelas del Distrito Escolar del Condado de DECAP comenzaron el año escolar con un nuevo equipo de líderes. Al anunciar estos nombramientos, el superintendente, el Dr. Devon Horton, expresó su entusiasmo por esos directores y su compromiso con la excelencia educativa. Los nombres de los nuevos directores estarán apareciendo en pantalla. Bueno, estas fueron las noticias con esta ayuda económica de parte de los Falcons de Atlanta que le ayudó al Distrito Escolar de DECAP. Pues se van a poder implementar muchísimas cosas. Cualquier nota que usted se haya perdido, recuerde, puede encontrarla en nuestra página web, en el Distrito Escolar de DECAP. Ahí va a encontrar absolutamente todas las notas y en español en su idioma. Pero chicas, ¿qué les parece si vamos a mostrarle los eventos que vienen en puerta para que usted se ponga muy abusado y no se pierda de ninguno? Hay un evento de nutrición, hay un evento, por supuesto, el mes de la herencia hispana y muchos más, así que vamos a verlos. Te esperamos en el mes de la herencia hispana en Sequoia Middle School de 1 a 5 de la tarde. Celebremos la diversidad de nuestra cultura en una fiesta especial en honor al mes de la herencia hispana. Te invitamos a unirte a esta fiesta para toda la familia con números musicales, juegos, recursos de salud gratuitos y docenas de puestos de comida, entre otras sorpresas. El Distrito Escolar del Condado de DECAP y el Departamento de Empoderamiento Familiar y Comunitario te invitan. Mes de la herencia hispana en Sequoia Middle School de 1 a 5 de la tarde. No faltes.
Atentos a los cursos de educación nutricional para adultos, únase al programa gratuito de 8 semanas para mejorar su alimentación y adoptar hábitos más saludables mientras adquiere conocimientos sobre el manejo adecuado de los alimentos. Participe en al menos 6 sesiones del programa Hablemos de Comida por la Universidad de Georgia y reciba un certificado junto a un libro de recetas de comidas rápidas y deliciosas. Estos cursos se llevarán a cabo en septiembre 11, 13, 18, 20, 25 y 27 y en octubre 2 y 4. Para obtener más información, por favor comuníquese a través de los siguientes datos que aparecen en pantalla. Bueno, chicas, hay muchas cosas por hacer aparte de los temas académicos. Enseñar a los papás las recomendaciones para que lleven una mejor alimentación para sus hijos. También las aplicaciones que ustedes están asesorando de manera personalizada a cada padre. El padre va a las escuelas donde lo citan y ustedes hacen como una guía muy, muy personal para que ellos puedan entender finalmente. Y esto va a seguir sucediendo, ¿claro? Sí, nos pueden venir a visitar al centro de padres, pero también los padres lo pueden hacer en sus celulares. Bajan la aplicación School Café y ya les va a pedir que hagan, crean una cuenta. Si ellos ya hicieron una cuenta, nomás tienen que poner el usuario y su contraseña. Recuerden, esa aplicación ahí, si se les olvida el usuario o la contraseña, ahí les pide que pongan su correo electrónico y les mandan para que ellos que puedan recetar el usuario o la contraseña. Eso es muy importante que completen la aplicación, pero que recuerden que también es una aplicación para toda la familia, no es separado, es toda para una aplicación para todos. Ok, perfecto. Ahora vamos a ver esta cápsula que hemos preparado acerca del superintendente, el doctor Horton, donde nos hace una recomendación del nuevo programa que han lanzado, pues para que exista esta comunicación entre padres de familia y el distrito escolar de DECAP. Así que, ¿qué les parece si vamos a verlo? Hola, familia de las escuelas públicas del condado de DECAP. Mi nombre es Devon Gordon, su nuevo superintendente, y definitivamente estamos generando un cambio radical para la excelencia. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por haber tenido una gran apertura para nuestro año escolar. Pero en este viaje hacia la disrupción para la excelencia, queremos asegurarnos de escucharlos, así que estén atentos a un nuevo recurso que estamos utilizando, intercambio de ideas. Es una forma de colaboración colectiva en la que presentamos una idea y ustedes pueden dar retroalimentación sobre esas propuestas y compartir su perspectiva como los verdaderos actores en esta. Es importante que escuchemos sus opiniones. Pronto lanzaremos nuestro primer intercambio de ideas y les pedimos que participen dando sus comentarios. Recordemos que vivimos según los principios en las escuelas públicas del condado de DECAP: humanidad, profesionalismo, respeto, integridad, dignidad y empatía. Sabemos que nuestra comunidad sigue estas reglas en su forma de operar, así que asegúrense de contarles a sus amigos, vecinos y colegas sobre la oportunidad de compartir sus propuestas. Por favor, involúcrense y repetiremos esta actividad varias veces en los próximos meses para obtener sus pensamientos y perspectivas, de modo que todos podamos hacer que las escuelas públicas de DECAP sean aún mejores. Estén atentos a las próximas instrucciones sobre cómo podemos aprovechar y utilizar adecuadamente nuestro nuevo programa, Intercambio de Ideas. Ese es uno de los eventos, pero también dentro de las aulas pasa algo donde pues hay una educación para adultos y también el distrito escolar de DECAP está preocupado pues para resolver un poquito este problema o también darle como prioridad a las personas que quieran seguir su educación para tener mejores herramientas y un mejor trabajo. Y por supuesto, Ann Ferreira, que tú estás empapadísima de todo este tema. Como siempre decimos, no solamente trabajamos con los estudiantes, pero también con toda la familia. Este programa de educación para adultos se enfoca en ofrecerle oportunidades a los padres para que puedan adquirir su diploma de secundaria a través del GED y también ofrecemos clases de inglés. Tenemos las clases de inglés los martes y los jueves en el Centro de Padres de la Escuela Sequoia y los lunes y los miércoles en las tardes de 5:30 a 8:30 en la Escuela Secundaria Crosskeys. Para los que no saben un poquito lo que es el certificado de GED, en qué puede beneficiarnos, qué puertas puede abrirnos. Yo digo, puede ser obvio para los que ya tienen un poquito como de conocimiento en el tema, pero para los que dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es ese certificado? ¿Qué me puede dar? ¿Tú puedes decirnos? Sí, por supuesto. El certificado de GED
es una, como una convalidación de tu certificado de secundaria. Esas personas que no pudieron terminar la secundaria por alguna razón, tienen la oportunidad de hacerlo en menos tiempo. Ok. ¿Tienen que venir a las escuelas de DECAP para hacerlo? Sí, para hacer el GED tenemos varios centros que ofrecen el servicio. Pueden venir a las oficinas principales en Stone Mountain, pueden recibir las clases en Cross Keys, okay. En el Early Learning Center, este está en Atlanta. Okay. Ahí pueden adquirir la clase, los lunes y los miércoles en la mañana. Y otros centros dan las clases en la tarde también. Por ejemplo, para los papás que están interesados o los jóvenes, porque también son jóvenes que por alguna razón pararon este camino a la educación, ¿qué necesitan para ser parte o formar parte de este programa? Y gracias por recalcar los jóvenes, porque no solamente es para los padres, también pueden participar jóvenes de 16 años en adelante. Obviamente necesitan el permiso de sus padres. Okay. Entonces, para participar en el programa, como está patrocinado por fondos federales, necesita tener algún tipo de documentación de los Estados Unidos. Justamente el 18 de septiembre vamos a tener una orientación y también vamos a estar registrando estudiantes nuevos, donde también van a tener la oportunidad de recibir las pruebas necesarias para participar en el programa. Vamos a estar en las oficinas principales del Distrito Educativo de DECAP en Stone Mountain. Dos sesiones vamos a tener el día 18 nuevamente a las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde. Ok, perfecto. Entonces, toda la información la pueden pedir ¿a dónde? ¿En la página web o directamente en el centro para padres? Sí, le pueden ir a nuestra página web del distrito. También pueden ir al centro de padres de Sequoia, pueden venir al Impact Hub, aquí en la oficina principal de Stone Mountain. Y también quiero recalcarle que para las clases de inglés, si les interesa, puede ir al centro de padres de Sequoia cualquier martes o jueves y ahí le vamos a asistir para que puedan hacer la registración, puedan tomar su prueba y empezar inmediatamente a recibir sus clases de inglés. Oh, eso es increíble. Entonces ya lo saben, esto es cuando estamos en este país, de repente tienen muchos requisitos y una de esas oportunidades es tener tu certificado y poder aspirar a un puesto mejor, por así decirlo, con mayor remuneración económica, que eso es muy importante también, y que tengas otro tipo de aspiraciones. Así que si usted tiene la oportunidad de tomar las clases para adultos, es una inversión que lo va a disfrutar. Ya vimos cómo se llevan a cabo las graduaciones, muy emotivas las graduaciones, con alfombra roja y todo, donde pues están felicitando el esfuerzo loable que hacen los alumnos, los estudiantes, y también el esfuerzo enorme que hace el Distrito Escolar de DECAP por llevar estos recursos gratuitos hasta sus manos. Así que Ann Ferreira va a estar ahí disponible también para las clases de inglés, que es bien importante venir y aprender, porque nunca se es tan grande para aprender otro idioma, ¿cierto, Ann? Sí, claro que sí. También pida las personas que completen su certificado de GED o que estén participando, ya sea en el GED o en las clases de inglés, tienen la oportunidad de trabajar con nosotros también. Okay. Sí, el Departamento de Recursos Humanos ha creado ciertas posiciones especiales para estas personas que están en el proceso de adquirir su certificado de secundaria. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por esta introducción a lo que es la educación para adultos. Y también esta es una educación para adultos orientados a cómo ayudar a los niños. Y estamos hablando de los días de currículum, donde las escuelas pues toman un tiempo, un horario de la escuela para poder presentar a los papás las materias, ¿no? Las asignaturas, el objetivo de las asignaturas, cómo es que los maestros van a realizar o van a llevar a cabo la educación con sus hijos. Y eso es algo bien importante porque pues ahí se da como este primero o segundo encuentro entre padres de familia y maestros. Y es bien importante que usted vaya, y estos primeros meses siempre van a ser los currículum para que usted esté pendiente y vaya y asista, para que después no le cuenten y digan, es que yo no conozco al maestro, nunca lo conocí. Y lo mejor de todo eso es que en algunas escuelas, si no es en que todas, siempre hay un intérprete ahí para que el maestro esté hablando y al mismo tiempo están diciendo pues todo lo que la información que le desean transmitir. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver esta cápsula Dresden Elementary School, donde sucedió esta noche de currículum y estuvo muy interesante?
Estamos emocionados de ser anfitriones de esta primera reunión de la región del Título 1, así como de nuestra noche de currículum. Nuestras puertas siempre están abiertas para nuestros padres para que vengan a aprender, a explorar y descubrir, tal como lo hacen los estudiantes quien día a día recorren estos edificios. Así que hoy reunimos a todos los maestros junto con los padres y estamos viendo las asignaturas que tenemos en nuestra escuela. También tenemos una sección de preguntas y respuestas, ya sabes, una sesión con los padres. I'm your children's science and social studies teacher. Ella es la señorita Crockett, la maestra de estudios sociales y ciencia para sus niños. La agenda del día de... Después les explicamos exactamente el objetivo de cada materia, lo que estarán aprendiendo. También les informamos sobre los recursos que utilizan en casa y en la escuela. Creo que esta es la mejor manera, llevar a cabo estas reuniones para que los padres puedan involucrarse más en la escuela. La reunión fue para darnos explicación de todo lo que van a ver en todo el año, para que nosotros como papás los apoyemos a ellos en casa. Nosotros que no hablamos inglés nos ayuda mucho en la comunicación con los maestros, tener una persona que nos traduzca. Es muy, muy bueno esto. Bueno, ya lo vieron, estas son de las actividades y va a haber muchísimas más. También el superintendente ha estado recorriendo prácticamente todas las escuelas en este primer trimestre de su mandato, donde él desea conocer a la comunidad latina, también desea establecer estos lazos y también lo importante que es para él que siempre haya intérpretes en todos los departamentos para que todos los idiomas, no solo el español, porque no solo es el español, aunque pensaríamos que es el español y el inglés, no. Hay muchos idiomas, muchos dialectos que también tenemos aquí en el Distrito Escolar de DECAP, así que han estado haciendo sus recorridos. Si usted se ha perdido alguno de los videos, por favor vaya a nuestro canal de YouTube en el Distrito Escolar de DECAP. Ahí en el canal van a poder encontrar todos los videos en español, en inglés. Somos muy afortunados porque casi somos la única comunidad que tenemos los videos traducidos a nuestro idioma de manera íntegra, así que no hay pretexto. Ahora vámonos con una sección que ha gustado mucho, la verdad, para qué les voy a decir que no, porque es la sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y en esta ocasión tenemos a una madre de familia, chicas, que hace una pregunta muy curiosa, donde ella cuando la grabamos decía, ¿sabe qué? Yo tengo la intención, ahorita la vamos a escuchar, pero para que entiendan el contexto, de ir a dejar a mi hija para pasar un tiempo en lo que van al carro, que se entiende, ¿verdad? Pero también tengo esta preocupación de que tengo que trabajar y deseo que me la vayan a dejar. Entonces, ¿qué alternativas pudiera ella tomar? Pero bueno, ellos se los voy a explicar para que ustedes la escuchen. Así que vamos con la primera pregunta. Yo pudiera, se puede cuando mi niña, su familiar la puede ir a dejar a la escuela y me la pueden mandar en el bus para que la tía la pueda recoger. Pero también hay otra pregunta, que si cuando los padres o tíos se encargan de irlos a recoger al bus, si le dan a uno un número para que ellos la puedan recoger. Ok, y para eso asegúrese que siempre se comunique con la maestra los días que se va a tomar el autobús el estudiante. La escuela tiene que saber cuáles días. Si va a haber una persona que la va a recoger ese día y no se va a subir al autobús, esa persona tiene que estar en la lista de emergencia, los contactos de emergencia, y si esa persona va ese día a recogerla, siempre tiene que llevar su identificación porque es lo primero que le van a preguntar. Si llega a olvidarse su identificación, no les van a soltar los niños, es por la seguridad de los niños. So, por eso les dijimos a los padres, no se vayan a enojar si no sueltan a esos niños, a esa persona, porque lo están haciendo por la seguridad de los niños. Pero es lo que tiene que hacer, comunicarse con el maestro, las fechas o los días que se va a ir en el autobús, o los días también que otra persona los va a recoger. O sea, eso siempre tiene que ser semanal, o sea, tiene que ser periódico de dar un seguimiento. Hoy la voy a dejar, pero deseo que siempre tiene que estar cambiando eso. Sí, pero si ya tiene una rutina, es mejor que ya sepa, así ya la maestra sabe, mira, estos días, lunes, martes, miércoles, se va en el autobús. ¿Entonces se comunica con la maestra directamente? Sí. Ok, para hacer todos esos cambios. Porque los maestros son los que los llevan a los autobuses. Ok.
Tengo una amiga, pero ella no puede venir, está trabajando. No sé si yo puedo bajar esas aplicaciones para ella. Hola Mirna, gracias por tu pregunta. Pues te cuento que para nosotros es sumamente importante conservar la privacidad de la información de todas las personas, incluyendo la tuya. Así que lamentablemente no podemos llenar la aplicación por otra persona a menos que esa persona esté presente y te podamos verificar que esa persona es quien dice ser. Simplemente no es que seamos malos ni nada, simplemente queremos preservar la privacidad y toda la información que esa persona pueda tener acceso. Así que también a esos papás que trabajan, hay bastantes fechas donde se les da oportunidad a todos, de que vamos a estar hoy en Sequoia, vamos a estar hoy en Cross Kids, hay bastantes oportunidades, bastantes horarios, pueden ser en la mañana, o sea, hay muchas oportunidades donde ustedes pueden ir, se les recomienda que cuando haya estas orientaciones, vayan ustedes. Todos los papás se van bien contentos porque no esperan que reciban como esa atención y como que les sorprende cada vez que les pregunto cómo la trataron, cómo vio el servicio de estas personas, del staff, siempre se van contentos. Así que no tengan miedo porque siempre van a estar regularmente ellas o personal que hable español. Así que todas las dudas que tengan se las van a responder ahí en el momento. Sí, Freddy, para agregar que no siempre nos necesitan a nosotras, porque esas aplicaciones son sumamente fáciles. La aplicación para el almuerzo es sumamente fácil. La pueden llenar en 5 o 10 minutos. Incluso le pueden pedir ayuda a sus niños si se les dificulta un poco lo de la tecnología, pero sí lo pueden hacer desde la casa. No tienen que transportarse hasta Sequoia, no tienen que ir a las oficinas principales. Pueden hacerlo ustedes mismos. Le va a tomar el primer año un poquito de trabajo, pero ahí se van acostumbrando. Para nosotros es importante no que dependan de nosotros, sino enseñarles a ustedes a que puedan hacer las cosas por ustedes mismos. School Café, Infinite Campus, ustedes pueden hacerlo. Ok, eso es importantísimo. Hay videos también donde te están diciendo cómo una voz celestial y mágica te dice cómo poder hacer estas solicitudes en School Café para que ustedes se pongan pendiente. Y también recordando el tema de los autobuses escolares, es bien importante la seguridad de sus niños, son niños y tienen que estar bien al pendiente de ellos, y es por eso que hemos elaborado estas reglas que se pueden ustedes seguir para que ningún niño, ningún padre corra peligro al momento de que sus niños van y toman el autobús escolar. Así que escuchen atentamente todas las instrucciones que le damos aquí en el Distrito Escolar de DECA. Estas son algunas de las recomendaciones para estudiantes o pasajeros al momento de abordar un autobús escolar del Distrito Escolar del Condado de DECA. Esté en la parada de autobús al menos 5 minutos antes de la llegada del transporte escolar. Mantenga una distancia segura. Espere por lo menos a 12 pies de la acera o banqueta cuando el autobús se acerque, además de mantenerse lejos de la carretera. También espere a que el autobús se detenga, la puerta se abra y el conductor autorice el abordo de los estudiantes. Permanezca siempre en un punto visible para el conductor del autobús. Si debe atravesar la calle frente a este, camine al menos 10 pies por delante antes de cruzar. Asegúrese de que el conductor del autobús pueda verlo al mismo tiempo de que usted pueda ver al conductor del autobús. Nunca camine detrás del autobús. Siempre debe asegurarse de estar en la línea de la visión del conductor. Es posible que éste no pueda verlo en la parte trasera. Vamos directamente a lo que va a ser el mes de la herencia hispana para poder cerrar este programa que es muy especial para nosotros. Es una fecha que siempre Angélica Rosso y el equipo está trabajando arduamente, específicamente ellos, porque quieren armar una fiesta para toda la familia.
So, recuerden, el 30 de septiembre en Sequoia estaremos ahí de la 1 a las 5. Como les digo, vamos a celebrar nuestra cultura. Si quieren venir vestidos en su traje típico. Exacto. Hay para compartir con nosotros. Va a haber comida, entretenimiento, va a haber juegos para los niños, recursos de la comunidad para las familias y también recursos saludables. Sí, 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 de salud. Sí, para todos. So, ahí estaremos. Y gratuitos. Gratuitos, sí. Menos la comida. Oiga, porque es importante que siempre yo lo digo, es importante como que ustedes peleen o defiendan más bien este tipo de eventos, fechas, para nosotros como comunidad. Queremos incluir a todos y a veces, muchas de las veces, no estamos incluidos en muchos eventos. Y esto es para nosotros, para nuestra comunidad, nuestras familias. Nuestros vendors van a ser nuestras familias que van a estar participando. El entretenimiento van a ser estudiantes de nosotros también. So, estamos muy felices que todo esto estamos haciendo ICO también en colaboración con la ciudad de Doraville y con CareSource. So, estamos muy orgullosos para tener este evento. Así que hay que sentirnos muy afortunados porque pocas comunidades tienen un evento como nosotros, la comunidad latina hispana. Así que los esperamos en septiembre, que cae sábado 30 de septiembre, para que es de 1 a 5 de la tarde, ahí en Sequoia Middle School. Ahí vamos a estar. La verdad, la dirección no se las tengo, pero es algo de Aztec, algo así. Pero aquí se la vamos a poner, aquí está ahorita, para que ustedes vayan y cumplan con esta actividad muy importante. Muchísimas gracias, chicas, por estar con nosotros el día de hoy compartiendo esta información. Gracias, Ana Ferreira. Gracias a ti, Frida, y gracias a todo aquello que nos están viendo. Gracias, gracias a todos. Gracias, Angélica, y esperarlos para que llegue este evento tan maravilloso que tenemos, que nos llena de mucho orgullo. Muchísimas gracias a todas las personas que se dieron cita con nosotros aquí en el Distrito Escolar de DICAP Te Escucha. Gracias al staff también del Departamento de Comunicación que nos apoya siempre para grabar este programa. Y, por supuesto, nos vemos hasta la próxima.